Son las 7:24 de la mañana. Ya voy rumbo a la escuela a dejar mi kinder. Como pueden ver, salí a las carreras. No me quería levantar el día de hoy. Estoy súper cansada, no sé ni por qué. ¿Qué les digo? Después de dejar las niñas en la escuela, me tengo que ir directo al quiropráctico. Tengo cita hoy. Entonces, después del quiropráctico, nos vamos para el gimnasio, así que ya nos estaremos viendo más de ratito, que a ver qué es lo que les alcanzo a grabar. Así que nos vemos de ratito y bienvenidos. Miren. Y me ponen en una banquita y esta es la parte que les digo que luego se me queda toda la cara pintada. Okay, ya salí del quiropráctico y ya llegamos al gimnasio. Se me hace que adentro no les voy a grabar nada, porque ahí viene otra gente, así que nos vemos de ratito. Miren, ya llevo los 30 minutos, nada más iba a caminar 30. Ya acabé de hacer todos los demás ejercicios y ya esto es por último y ya nos vamos. Ok, ya no les conté, pero llegué del gimnasio y pasé al correo. Tenía este paquete, es un ring light, un aro de luz, que es un aro de luz que había ordenado porque hace mucho que no tengo aro de luz, pero se mira muy chiquita la caja. Honestamente no es lo que esperaba, así que esperemos y funcione bien. Si no, me va a costar comprarme otro. También tengo unos paquetes de Shein que tengo que abrir, así que no sé por dónde voy a empezar. Y tengo que limpiar mi cuarto de maquillaje. Ahorita les voy a mostrar más o menos qué es lo que terminé limpiando. Tengo mucho maquillaje por tirar, así que voy a estar algo ocupada. Nos vemos de ratito. De ratito les muestro cómo es que terminó mi vanity, mis cajones, qué tanto tiré. De ratito les muestro. Les quiero mostrar cómo es que se mira mi aro de luz. Lo quiero abrir. Me gustaría poderles estar grabando, pero para eso necesito mi aro de luz para que me sostenga el teléfono. Así que vamos a ingeniárnoslas con una mano o a ver dónde acomodo el teléfono, a ver si se puede ver tantito cómo es que venía mi aro de luz. Ni siquiera creo que ahí se alcanza a ver bien, pero ok, trae relleno así. ¡Wow! Ok. Yo me estaba quejando, pero viene en una caja muy bonita. Déjenles muestro. Miren, es como plástico, o sea, duro. ¿Cómo se abre esto? Dejen, voy a leer aquí y ahorita les muestro cómo se mira. Creo que se deslizan para los lados. ¡Ay! Ok, dejen, pongo esto otra vez adentro de la caja. ¡Ay! Ok. Dejen, voy a poner esto en el suelo. Me da miedo dejarlo caer. Me da miedo dejarlo caer. Ok. Dejen, saco todo esto y lo hago setup. Y vamos a ver cómo se ve. Ok, se mira más o menos. Creo que se dobla esto. Pero ya quebré la caja. Se quitaba esto también. Fuck. Ok. Miren. Traigo esta cajita. Esto se mira muy chiquito. Y no sé qué es esto. ¿Esto qué? ¿Nomás se abre? Ok, vamos a ver si es que puedo. Honestamente, yo le había dicho a mi viejo que lo hiciera él, pero no me hizo caso. ¿Y esto qué es?
Oh, creo que es así. Y ya lo aprietas. Y aquí que es para hacerlo más largo. Ok. Ahí creo que esto es todo. Tiene otro. Hacerlo más largo. Ok, yo lo quiero como por allí, creo que. Miren. Y ahora. Oh, creo que lo desdoblas. Espérenme. Honestamente, estoy perdida. No, venía esto suelto y esto sí, yo no sé para qué es. Entonces, no sé qué estoy haciendo. No sé si lo puse bien. Oh, miren, atrás trae muchas cositas. ¿Sí ven? Todo esto. Y esto se dobla muy fácil hacia atrás. No sé para qué quiero que se doble. Eso no me gusta mucho, honestamente. Y siento que aquí. Aquí se mueve muy fácil. No sé si así debería de ser. Eso sí me desespera. No sé si la armé bien. No, no, no trae instrucciones. Esta cosa no son instrucciones. Está, viene con este cargador. Lo vamos a conectar ahorita rapidito y lo voy a prender para ver qué tal funciona. Estoy súper emocionada porque yo ya tenía tiempo sin un aro de luz. O sea, tenía tiempo. Y ya estaba como que ordenaba y no ordenaba, pero aquí donde vivo se la viven cambiando direcciones. Neta que ya no la cambiaron como dos, tres veces. Y es bien difícil que el del correo me encuentre aquí donde vivo. Así que voy a voltearlo para acá para conectarlo por si es que está prendido para que miren cómo se mira. Ok. Marca una lucecita acá abajo, azul. O sea, como que sí está pasando electricidad. Hasta ahorita creo que todo va bien. Vamos a. Oh, se me hace que esto no trae baterías. O sea, se me hace que esto a mí me va a costar ponerle baterías. Ya sería mucho que las trajera incluidas. No, no trae. Pero eso es lo de menos. Yo ahí tengo. Si al caso, este sí va a traer baterías. Estos normalmente siempre traen. Pero bueno, dejen. Lo prendo de acá. ¿Cómo funciona? ¡Oh! El botón este va a ser para aquí. ¡Yay! Por fin tengo aro de luz. Miren, o sea, funciona bien. Mira, le bajo. Así. ¡Wow! Funciona muy, muy bien. Ok. Creo que aquí le prendes a todo. Y de este lado le cambias si lo quieres como muy amarillosa. Uy, ahí no me gusta. A mí me gusta así como estaba. Súper azulita, clarita. Bueno, a mediados. Vamos a ver. Creo que más o menos así me gusta a mí. Ya tenemos luz, así que creo que esto está muy alto. Vamos a bajarlo un poquito más. Ahora lo voy a acomodar donde normalmente grabo y acomodar mis extensiones y todo y vámonos a grabar. Okay. El día de hoy nos vamos a dedicar a limpiar. Tengo mucho maquillaje por tirar. Ahí tengo labiales que no uso, labiales que probablemente ya se vencieron, que tengo mucho tiempo con ellos. Entonces, disculpen las uñas, ya me las voy a hacer. Aquí tengo, miren, aquí tengo también paquetes. Aquí tengo lo de las uñas para hacérmelas. Me las voy a hacer de rato si tengo tiempo. Pero tengo muchas cosas que tirar. Pueden ver, aquí tengo. Todas son bolsas, luces, cosas de maquillaje. Aquella bolsa está llena de maquillaje y no sé qué tanto. En esa esquina todo eso es de maquillaje.
Allí en ese cajón de atrás tengo cosas nuevas que no he utilizado. Todos estos cajones están llenos de maquillaje. Tengo que limpiar todo esto, tirar. Tengo que tirar, tirar, aunque me duela. Yo odio tirar, pero hay muchas cosas que en realidad ya no sirven, que es mejor tirar. Aquí ya organicé algo, pero después de que acomodé las paletas y todo, dije, ok, aquí tengo paletas viejísimas de años que no he tirado. Entonces, ahorita voy a limpiar esto. En este otro cajón tenemos bases y miren, como esta base ya está bien fea, o sea, ya ni tiene. Solamente creo que la guardo para recordar el tono de color que utilizo. Pero hay bien hartas cositas aquí que se tienen que tirar. Este cajón son cosas nuevas que tengo también que no he utilizado, así que vamos a sacar cosas viejas para poder sacar nuevas, para utilizar cositas nuevas, porque pues de nada me sirve tener allí y no utilizar, como ya les dije. Aquí son cositas que he utilizado, que tengo para mis cosas de grabar, cables y estas son paletas nuevas. Y hay mucho mugrero que necesito ir acomodando. Como les dije, tengo mucho que hacer, pero para empezar, vamos a empezar por aquí. Voy a sacar todo lo que pueda y ahorita que termine les muestro cómo quedó cada cajón y cuántos productos saqué. Miren, este es un tamaño de la canasta. Es de muy, muy buen tamaño. Así que, miren. Así que vamos a sacar lo que podamos. Miren, por ejemplo, como este labial dice que dura 6 meses después de que lo hayas abierto. Y este labial obviamente tiene más de 6 meses. Y así tengo muchos labiales aquí que de seguro ya se vencieron, pero me vale queso y los he seguido utilizando, cual está mal, así que vamos a tirarlos. Área de los labiales, esos me los voy a quedar. Estos me los voy a quedar. Estos sí ya tienen un tiempo. Estos tal vez ya los debería tirar, pero los voy a utilizar esta última summer y ya se van a la basura. Y voy a tirar todos estos. O sea, a veces no es bueno tener tanto maquillaje porque en realidad no utilizas todo. Así que ya. Así terminaron los labiales, me quedé con esos y ya vacié este. Ahora nos vamos a pasar con este cajón. Vamos a ver, miren, allá, allá está, allá atrás hay más. Ahora vamos a hacer este cajón. Vamos a ver cómo termina. Ok, por ahora ya saqué Rimmens. Miren, recuerdo cuando compré este, lo compré porque me lo probé creo que fue en Sephora. Y me gustaba cómo se miraba en la tienda y cuando yo lo compré, a mí no me quedaron las pestañas como ellos me las dejaron esa vez. Así que siento que me estafaron. Y este otro es uno de los más raros que tengo. Creo que con este mismo te planchabas. O sí, así. Con este mismo te enrizabas tus pestañas y ya adentro. Adentro tenía el rímel, está padre. Pero no me funcionó como mayoría de los rímels que tengo. Ya saqué, o sea, saqué bien hartos. También tenía unos que había comprado en México, se me hace que de la manzanita. Y he sacado mucho rímel. Rímel es lo que más compraba, pero nada me funciona a mí. Así terminó el segundo cajón. Estos de acá atrás todos son lápices de labios. Estos son pegamento de brillito y nada más me quedé con tres rímel. Son delineadores para los ojos, para las cejas y me quedé con estos dos blushes nada más que tenían líquido aquí. Y miren, todo esto fue lo que saqué de ese cajón. O sea, y este labial también lo encontré allí, es nuevo. Déjense los muestro. Es nuevo, pero cuando me llegó quebrado. Así que nunca lo utilicé. Miren qué bonito color tenía. Y ando bien sucia, pero es que me estoy rayando con lo que encuentro para ver cómo funciona. Si me gusta, lo tiro, me lo quedo. Pero miren, déjenles, hago un swatch de este labial.
Miren qué bonito color era, pero está quebrado y ya no lo quise componer, así que a la basura. Ya se llenó la canasta, aquí ya no le quepe más. Miren, ya está lleno y es bien harto, si supieran cuánto maquillaje es todo lo que saqué. Pero miren, se mira limpio, se mira vacío, necesito más maquillaje, pero tengo nuevo, así que simplemente abro más nuevo y pongo aquí para utilizar. Ahora vámonos a pasar con este cajón. Vamos a ver qué tiro de aquí, pero de aquí supongo que casi no hay nada por tirar, es más acomodar, así que vamos a acomodar rapidito. Okay, el segundo cajón terminó así. Aquí son aretes chiquitos, anillos, anillos de plástico. Y miren, en las bolsitas de Shein que les voy a mostrar, o ya mostré, no sé muy bien. Ah, les voy a enseñar. Y los otros aretes los puse en estas bolsitas como transparente. Son como de plástico para mantenerlos así, no se hacen feos. Y los acomodé así en pura bolsita, todos esos aretes. Miren, aquí hay más, pero ya están todos acomodados. Oh, y en esta parte tengo cadenitas. Puse las cadenitas así para que se mantengan. Y dejen así, fue como terminó este. Dejen, les muestro todo lo que saqué. Saqué de ese cajón todo esto. Toda esta joyería, aretes, todo, todo eso es de ese cajón y todo esto se va a tirar. Bueno, esta pulsera estoy todavía. Se me hace que esta pulsera negra no la voy a tirar. No sé, tal vez la puedo utilizar en algún punto. A ver. No, esta pulsera no la voy a tirar, pero todo esto sí. Hay unos relojes, miren, este me había costado $8. Nunca lo utilicé, solamente me gustó el diseño, pero no. Tengo también lentes nuevos, pero se hicieron feos, entonces, todo esto ya es basura. Miren, aquí tengo este bote de basura, es de muy, muy tan buen tamaño. Aquí ya aventé todo el maquillaje del primer cajón. Y aquí mismo voy a vaciar ahora todo lo del segundo cajón. Vámonos con el tercero. Ok, ya está vacía nuevamente la canasta. Ahora vamos a vaciar el tercer cajón. Vamos a ver de aquí qué se va a tirar. Así quedó el segundo cajón. Aquí no era mucho que tirar, honestamente era solo como acomodar. Así que ya terminé con el primero. Déjenles muestro qué tanto saqué. Miren, solamente saqué todas esas pinturas de uñas. Creo que todavía sirven como para que alguien juegue con ellas, pero bueno, una que otra, porque esta sí se mira seca, miren. ¿Dónde está? Esta sí se mira algo seca, pero las demás creo que puedan servir para que jueguen con ellas, pero no. Ya no las voy a utilizar, así que ya son basura. Quería acomodar todas estas ahí adentro. Miren, son todas estas, pero todas estas son como de gel. Entonces dije, las acomodo. Dije, las acomodo, pero honestamente. Luego, cuando quiera buscar colores, me va a dar hueva andar sacando de aquí. O solamente llevarme de aquí los colores que quiero. No sé si las acomodé. Ay, es que sí me costé acomodarlas ahí adentro porque esta caja no va a durar mucho. No sé si meterlas ahí adentro. A ver si quepen. O tal vez me compro una caja de plástico más resistente para mantenerlas juntas y así saco todas y ya se me hace más fácil para que mis hijas escojan un color. No sé todavía cómo voy a acomodar estas, pero deberían de ir ahí adentro. Bueno, vamos a empezar con el cuarto cajón, pero esto no hay mucho, o sea, solamente es nuevo. Se me hace que aquí no voy a meter mano. Ah, miren, estaba buscando este número de uñas y no las encontraba. Estaban acá abajo. Pero sí, tengo muchas cosas aquí, mascarillas.
Yo pienso que aquí no voy a tocar porque ahorita no ocupo nada. Entonces, aquí se va a quedar todo esto. Es nuevo, como quiera, y no ocupo cosas para acá. Así que vámonos con el quinto cajón. Vamos a tirar paletas de aquí. Hace mucho que tengo algunas que yo sé que tengo que deshacerme de ellas, pero no he querido hacerlo. Así que vamos a empezar. Ok, así terminó el segundo cajón. Estas son las que voy a tirar. Esta ha sido una de mis favoritas. Pero miren, ya dio lo que dio. Solamente no me quería deshacer de ella. Esta fue alguna de mis primeras paletas. No me recuerdo. Alguna de mis primeras paletas que compré de marca. Siempre me compraba nada más de farmacia. Y dije, no, me voy a empezar a comprar maquillaje de este. Y miren, esta. No recuerdo cuál fue esta y mi segunda. Y esta debe haber sido mi primera. No recuerdo muy bien si esta fue mi segunda. Esta debe haber sido mi primer paleta, mi segunda paleta y mi tercer paleta. Cuarta de maquillaje. Y este fue mi primer paleta de Kat Von D que me agarré, que era para hacer los contornos de polvo, cual nunca utilicé, casi no me gustó. Y saqué estas dos de Hot Cheetos. De estas ya les había hecho un video antes, pero quedaron buenas. Nunca las utilicé lo suficiente, así que miren, están enteras. Y por eso, mi gente, no es bueno comprarse tantas paletas de maquillaje, porque en realidad no te las terminas, quedan enteras. Esta nomás porque se me cayó. Y esta otra de iluminadores igual se me cayó, por eso se quebró. Pero este ya está lleno también, así que vamos a tirarlo. Y he llenado el bote de basura. ¿Cuál? Como les digo, está de buen tamaño. Ya se llenó el bote de basura. Ya terminé con mi cuarto cajón. Ahora vamos a comenzar con el quinto. Miren, en estos son puras pestañas, brillitos y cosas así. Vamos a ordenarlo rapidito. He terminado con el sexto cajón y así fue como terminó. Ya acomodé así las pestañas, todos mis brillitos. Aquí son más pestañas y esos brillitos. Y ahí casi no saqué mucho. Esto fue todo lo que saqué. Estas son algunas de las pestañas que voy a tirar. No me gustan cómo se ven ahora. Cuando las compré al momento sí, pero ya ahora ya no. Y es todo lo que voy a tirar de ese cajón. Vámonos con el siguiente. Ok, el siguiente cajón. Aquí hay más pestañas. Vamos a ponerlas ahí. El siguiente cajón se ve así. Vamos a limpiarlo. Ok, así terminó este cajón. Lo había visto allá atrás, tengo más cosas. Déjenlo saco. Ok, así fue como terminó este cajón. Ya no hay nada. Disculpen esto, yo le puse esta cosa porque para que no se mancharan los cajones por dentro, pero ya está todo, se despegó, está todo feo, yo le puse tape, así que ni modo. Pero esto fue lo único que quedó en este cajón. Vacié todo y solamente me voy a quedar con esto, con lo que está aquí. Y con esto porque esto es nuevo, es maquillaje para las piernas que me compré. Entonces no lo he utilizado. Esto está nuevo, este me encanta y esas bases esta ya no tiene, pero solamente la guardo para acordarme qué tono soy y me voy a quedar con estas tres y estos dos. Eso es todo lo que me voy a quedar de este cajón. Déjenles muestro qué fue lo que saqué. Saqué todo esto, ahí llené otra vez la canasta. Todo esto se va a la basura. Este decían que era muy bueno, casi no lo utilicé. Honestamente, se me olvidó que lo tenía y no lo utilicé. Esta nunca, se me hace que tampoco la utilicé, se me olvidó que lo tenía. Esta de Judas sentía que me quedaba un poco claro el tono y ni modo, casi no la utilicé tampoco. Estos nunca los utilicé, no sabía que los tenía, entonces se quedaron nuevos.
Lo utilicé muy poco, también pueden ver. Se me olvidó que ahí estaba y era un tamaño completo cuando lo compré. Y ya se echó a perder. Y voy a tirar estos polvos. O sea, no recuerdo dónde, si lo recibí o yo lo compré. Pero polvos translúcidos, solamente tengo uno que me gusta y no sé dónde está, no lo encuentro. Así que todo esto es basura. Ok, ahora solo queda por acomodar este cajón, pero como les digo, este último es puras cosas nuevas. En realidad, yo no sé quién abrió este. Este tuvo que haber sido una de mis hijas. Oh, sí, fueron ellas, miren, para sacar de estos, para hidratar los labios. Pero bueno, esto ya es basura. Y todo esto es nuevo. Oh, yo ocupaba una crema para manos. Ok. No sé cómo acomodar todo esto. No sé, no sé, no sé. Pienso que aquí no voy a mover nada porque tengo muchas cosas abiertas. Entonces, bueno, ya no me queda mucho en los cajones, pero cuando ocupe algo simplemente lo voy sacando. Así que yo pienso que aquí ya no voy a tocar nada. Último cajón. Necesito de ver qué voy a tirar de aquí. Hay cosas que yo pienso que puedo tirar, que no sé para qué estoy guardando, así que vamos a acomodar esto. Ok, así terminó el último cajón. Déjenles muestro qué tanto saqué de aquí. Saqué todo esto, llené otra vez la canasta. Todo esto ya es basura. Miren, los quebré ahorita. Se me cayeron y se despegaron, no importa. Basura, ya todo eso es basura. ¿Saben qué? La última vez que lavé estas esponjitas y las brochas, miren, ya esto es todo lo que tengo sucio. Yo les dije que iba a hacer tal vez la última lavada de muchas, así que de una vez, ya estamos tirando cosas, vamos a tirar todas las esponjas. Voy a tirar todas las esponjas que tengo sucias, ya no las voy a volver a lavar, ya se van directo a la basura para poder utilizar nuevas esponjas. Por ahí tengo más, así que ya. Esponja que use, esponja que se va a tirar. Lo único que no estaré tirando son las brochas. Aunque ya tengo muchas que pienso que ya podría empezar a sacar. Por el momento, todas estas que están aquí están sucias. Pero no, las brochas todavía aguantan un tiempecito más. Tengo muchísimas brochas. Soy de las que no me gusta lavarla seguido, entonces lo que hago es solamente comprar más y ya las lavo hasta que ya no tengo casi nada limpio. Miren, como por ejemplo, miren, esta está limpia, pero está manchada. Entonces, todas estas están limpias, pero están sucias. Entonces, ya nomás las uso una vez y se tiran. Y estas son las que voy a tirar ya el día de hoy. Mucho, mucho más tarde. Diferente. Vamos a hacernos un maquillaje súper rapidito. Estaba pensando seriamente en hacerles un en vivo para mostrarles mi maquillaje, pero les digo algo. Me da nervios irme en vivo, y luego aparte, ¿quién me va a ver? Es la 1 de la tarde, nadie quiere estar viendo a una señora maquillarse a estas horas del día. Así que dije, no. Se me acabó el primer. ¿Saben qué? Yo tengo productos nuevos que me compré. Me voy a desinfectar las manos. Sí. Vamos a empezar con las manos limpiecitas. Tengo primers aquí que ni uso. Tengo este de Beauty Creations. Vamos a ver qué tal funciona. Es un primer hidratante. Vamos a ver, de una vez lo uso y así me doy cuenta si funciona. Pero vamos a hacernos un maquillaje súper rapidito. Voy a estar todo el rato aquí con ustedes. No voy a hacer cortes. Pensaba hacerlo, pero ¿saben qué? No. Hubiera hecho un en vivo, ¿verdad? Vámonos
vamos a hacer un en vivo. Ahorita les muestro mejor cómo terminó mi maquillaje después de haber terminado este en vivo. Vámonos para allá. Ya merito me iba sin grabarles el maquillaje. Hace ratito me terminé de maquillar, ya hasta se me están despegando las pestañas de aquí de las esquinas. Ignoren eso, no pasa nada. De ratito me vuelvo a retocar con poquito pegamento, la acomodo y listo. Solamente necesitaba el maquillaje para poderles grabar el video de Shein. Así que ya, ya son las 2:40 y no. Mentira, a esa hora terminé de grabar. Ya van a ser las 3 de la tarde, así que nos tenemos que ir para la escuela a recoger mi kinder, así que nos vemos de ratito. De ratito les enseño qué terminé haciendo de comer para mis hijas y de ratito vemos qué grabo. Honestamente, solamente quería grabarles en cómo terminó mi maquillaje, porque pues les dije que iba a hacer un en vivo, terminé de hacer mi en vivo, así que si miran esta ropita y quieren ver mi en vivo, vayan a buscarme a mi página de Facebook. Les dejaré el link aquí en la cajita de descripción para que vayan y me miren. Ahí les dejé todo el maquillaje y cómo lo hice, paso a paso y chismecito y mucho más. Ahora me voy a poner a cocinar a ver qué tanto alcanzo a cocinar y hacer. Y ya si no termino, cuando regrese de la escuela, termino de hacer de comer. Les doy de comer a mis hijas y grabamos el video de Shein más de ratito. Así que nos vemos de ratito. Yo ya no les grabé, pero es que me puse a hacer abrí los paquetes de Shein y esta fue alguna de la ropa que me medí. Tengo muchas cosas que ya guardé, bolsas que ya les mostré. Así que si quieren ver este video, espérense a ver mis siguientes videos de compras de Shein. Les va a gustar. Hay unas cosas que, wow, estaban súper bien por el precio que pagué. Así que hemos terminado. Muchas gracias por ver mis videos y nos vemos para la próxima. Bye.